De vuelta con más El Marcador, con nosotros Johnny Apolayo, desde La Esencia, Naturalmente Fútbol. ¿Qué historia nos traen esta noche, Johnny? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos los televidentes y de seguro a todo el panel. Esta noche conversaremos o hablaremos un poco más con Carlos Pérez y Jorge Pérez, dos chicos que salieron de San Miguelito, sector 18 y 35, rumbo al Mundial. Tailandia, en su momento Carlos Pérez y ahora Jorge Pérez. Y Carlos Pérez estarán en el Mundial de Colombia, el futsal. Conoceremos aquí su historia, dónde nacieron y cuál es su diario vivir en El Marcador TV. Desde La Esencia. Yo, yo, oh. One check. ¿Cuál es el sound? Sound check. Henry Cuál, el ganadero. Freestyle one check. Johnny JP. Freestyle one check. Stand up, people, stand up, oh. Freestyle song check. Yo nací en un barrio pobre, sumido en la tristeza, inquieto por el deporte, así desde la esencia. Siempre con actitud, humildad y presencia. El soccer es mi don, el uso con intención. Soy Carlos Pérez y yo Jorge Pérez. Conozca nuestra historia desde la esencia. Sí, este es mi segundo mundial, gracias a Dios. Bueno, y compartirlo con mi hermano, que es una experiencia muy bonita. Compartir entre hermanos un mundial. No es fácil llegar allá, pero con sacrificio y esfuerzo logramos nuestro segundo mundial a Colombia. Jorge, ¿dónde nace ese sentimiento de jugar al futsal? ¿Dónde nace representar al país? Bueno, nuestro futsal empieza en la vereda, en las calles, y bueno, con llevarlo a una cancha y compartir con mi hermano una experiencia bien bonita y representar a toda una nación, nuestro país. ¿Cuál de los dos es el mayor, Carlos? Yo. ¿Y quién regaña más en la cancha? Yo lo regaño más para que se acople y haga caso. El principal anhelo, como todo jugador, quisiera ser campeón de una Copa Mundial. Bueno, eso se logra con sacrificio y esfuerzo. Estamos trabajando fuerte para eso. Quisiera no llegar más lejos de la primera ronda del Mundial 12 que tuvimos, que llegamos hasta los octavos, que nos eliminó Brasil. Quisiera no llegar más lejos y estamos trabajando para eso, para ver si llegamos hasta los cuatro mejores selecciones del Mundial. Bueno, quisiera también que la nueva generación que viene creciendo le hicieran una cancha, cosa que nosotros no pudimos practicar y de llenar el 2012. Venimos en el 2007, vengo entrenando con la selección de futsal, no hay cancha. Bueno, y ahora con los jugadores nuevos que vienen, quisiera que el gobierno apoyara y hiciera una cancha reglamentaria para lo que es el futsal. Levantarme temprano y a mis labores. Después de mis labores salgo y voy a mi entreno, un sacrificio más, para que mis hijos vean todo el sacrificio que hace su padre para enseñarle algo bueno. En 2012 fuimos al Mundial de Tailandia con preparación de nosotros mismos, no sabíamos nada, jugar al futsal. Ahora en el 2016 ya aprendimos a jugar el 4-0, el 5-0, el 8, y hemos aprendido varias tácticas para afrontar este Mundial que es en Colombia y sacar lo mejor de nosotros y hacer un mejor papel que el anterior Mundial. Jorge, revisa video, estudias un poco más para enfrentarte a este desafío. Sí, como dice mi hermano, bueno, buen desafío lo que se viene y bueno, estamos mentalizados y preparados con la ayuda de los profes, hemos aprendido cosas nuevas y bueno, y pienso yo que con mis compañeros vamos a lograr el objetivo.
lastimosamente se nos fue Miguel Lazo. Más que un amigo, un hermano, siempre ha estado conmigo en la buena y en la mala. Estamos para arriba y para abajo, en la misma escuela, en primer secundaria, primer ciclo. Estuvimos juntos, jugamos juntos. Trabajo, Johnny. Gracias. De Naturalmente Fútbol desde la esencia, claro, desde los barrios. Y seguimos día a día tratando de conseguir muchas más historias para presentárselas a ustedes y conozcamos a nuestros mundialistas en esta oportunidad de futsal y también a nuestros talentos del fútbol nacional, Ronnie. Gracias una vez más. Esta vez futsal y vamos a seguir trabajando en futsal hasta que los chicos se vayan, ¿no? Claro, exactamente. Este mundial.